buenas noches, señores. Bienvenidos una vez más a Zona 5. Gracias por estar con nosotros aquí despidiendo el mes de octubre y cada vez más cerca de la celebración navideña aquí en República Dominicana. Estamos felices de que nos permitan llegar a sus hogares a través de la señal impecable de Telemicro y Telemicro Internacional. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Soy Laura Castellanos. Bienvenidos a esta nueva entrega de Zona 5. Hoy en Zona 5, la desgarradora historia de una madre desesperada que clama por ayuda. Luchando, ni le dan un diagnóstico a uno, ni nada. Te regalo tus cejas a cambio de una sonrisa. La iniciativa que fomenta la autoestima personal en pacientes diagnosticados con cáncer. Me gusta verle su rostro cuando le termine el proceso. Prótesis en 3D, el proyecto que beneficia a personas con discapacidad. Devolverle de nuevo lo que es la estabilidad emocional, inclusive poder insertarse laboralmente. Y patrullaje por cuadrante, la nueva técnica que pretende implementar la policía para disminuir el crimen y los actos delictivos. Tiene como objetivo principal que la Policía Nacional esté trabajando de la mano con la comunidad. Hoy iniciamos con una historia dramática. Se trata del caso de la señora Antonia Alcántara, quien tiene cerca de 70 años de edad y vive en una situación económica extremadamente precaria que la obliga incluso en algunas ocasiones a salir a recoger botellas para venderlas y de esa forma tratar de sustentarse a sí y a su hija, que tiene problemas de salud. Ambas viven en el sector de Mendoza y vemos la historia a continuación. Doña Altagracia Alcántara es una señora de avanzada edad que ha dedicado cada día de su vida a velar por el bienestar y cuidado de sus hijos. Sin embargo, el cansancio que pesa sobre sus hombros ya no le permite seguir sustentándolos. A sus evidentes carencias y malas condiciones de vida, también se le suma la tragedia. Su hija Ana Azucena, desde los 3 meses de nacida, presenta una serie de problemas de salud con los que ha venido luchando. El problema es que a mí no me han fijado un diagnóstico. ¿Usted sabe por qué motivo? Porque mire, no sé. Altagracia describe el calvario por lo que atraviesa su hija sin ellos tener la menor idea de qué es lo que pasa en su cuerpo. Ana nunca ha sido diagnosticada y dice que le han indicado varios estudios, pero por la falta de recursos económicos se le ha hecho imposible realizarlos. Tiembla mucho y le da esa cosa, como que pierde juicio. El padecimiento de esta joven al parecer se transmite a otras generaciones. Ana tiene 30 años de edad y tiene una hija de 15, la cual también sufre síntomas similares al padecimiento de su madre. A veces me da un dolor, o sea, me da, para yo no me dejo de beber medicamento, me pone nerviosa. Entonces, que yo dejo de beber ese medicamento, yo me pongo nerviosa. Sí, tiemblo, pero no caigo para el suelo, no boto baba ni nada, no caigo del suelo ni nada de eso. Cuentan que gracias a la solidaridad de los vecinos y transeúntes es que pueden sobrevivir. Viven en una casa alquilada que penosamente pueden pagar y en estos tiempos de lluvias se ven obligadas a abandonarla, ya que la misma está en muy mal estado. Oh, yo recojo botella. Y la vendo y ayudo a mi mamá, llevo a la niña. Buenas manos, pasan por ahí y me le dan cosita a ella. Bueno, con eso nosotras nos sostenemos. Altagracia es madre soltera, enviudó ya hace mucho tiempo y desde entonces le ha tocado trabajar como empleada doméstica para poder sustentar a sus hijos y años más tarde también a su nieta. Dulce María y Florinda Rosario son dos de las vecinas más cercanas que tiene Altagracia. Cuentan que varias noches han tenido que socorrerla para llevarla a emergencia. Yo pienso que necesitan un hogar donde vivir, porque ellos viven aquí alquilados ahí. Entonces, son enfermos. Entonces, la hija es enferma y la hija también tiene una hija que es enferma.
O sea, necesitan ayuda. En medio de tantas precariedades que rodean a esta familia, Altagracia alberga en su corazón un deseo más profundo que el de vivir en una cómoda vivienda y pide a Dios que alguien atienda a su hija para ella no partir de este mundo sin saber el mal que afecta a su hija Ana y a su nieta. El diagnóstico, la cuestión de los papeles de ella, de que ya no están declaradas. Ellos están en emergencia prácticamente, para que cualquier persona que lo escuche y pueda ver la precariedad de ellos, le ayude, le colaboren. Altagracia Alcántara mantiene la esperanza de que alguien se apiade de su caso. Dice que a pesar de sus carentes condiciones y de residir en una estrecha y destartalada casa del sector de Mendoza, lo que siempre abunda en su corazón es la fe de que algún día las cosas cambiarán para ella y para su familia. Si usted se siente identificado con este caso y desea colaborar, puede comunicarse al teléfono 829-705-5007. Gracias a Rosa Iris Rojas por la historia. Esperemos que manos solidarias se puedan acercar a doña Antonia y que le ayuden a salir de la difícil situación en que se encuentra. Señores, de esta forma vamos a una primera pausa. No toquen su control porque al regreso. Te regalo tus cejas a cambio de una sonrisa, una iniciativa que fomenta la autoestima personal en pacientes diagnosticados con cáncer. Y prótesis en 3D, el proyecto que beneficia a personas con discapacidad. Ya volvemos con Zona 5. Aquí estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Yesenia Báez es una estilista dominicana que ha tenido una iniciativa sumamente valiosa a propósito de este mismo mes de octubre. Se llama Te regalo tus cejas a cambio de una sonrisa y busca de alguna manera tratar de recuperar la autoestima de muchas mujeres que ven afectada su belleza por tener que pasar tratamientos para la lucha contra el cáncer. Fiordalisa Blanco nos cuenta más. Sin importar las horas que le tome realizar el diseño, Yesenia Báez, con paciencia y esmero, se entrega por completo a su cometido. Me llena, me gusta verle su rostro cuando le termino el proceso. Muchas veces hasta he llorado, porque es verdad, soy humana y las emociones me tocan. Y de verdad que me hace feliz verlas a ellas felices. En este acogedor estudio de belleza ha logrado devolver esperanza y ha aumentado la autoestima a mujeres que padecen o superaron el cáncer. Me gusta siempre ayudar a las personas, mucho más a las mujeres, me identifico con eso. Y yo sé que las personas que han pasado por un proceso de cáncer son personas que su ánimo emocional se ve afectado, ¿verdad? Porque sus emociones bajan. Ante esta realidad, la destacada estilista promueve la iniciativa Te regalo tus cejas a cambio de una sonrisa, motivada en que el mes de octubre ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud para la sensibilización y concientización sobre el cáncer de mama,
con el objetivo de aumentar la atención y apoyo a la detección precoz y el tratamiento de esta enfermedad. Que las personas que han pasado por quimio, por ese proceso, por lo general pierden el pelo de sus cejas y también de su cabello, pues entonces, entre otras cosas, pues entonces esa es la parte donde entro yo con la micropigmentación para que esas cejas que ya han estado borradas, pues entonces ya la puedan tener de vuelta en su rostro. Le devuelvo una sonrisa a esas jóvenes, que a esas guerreras que han pasado por ese proceso, y obviamente su autoestima le sube. Entonces, de alguna manera yo quiero aportar, o estoy aportando mi talento para que ellas puedan tener un bonito momento. Yanisi Núñez es una sobreviviente de cáncer de mama, el más común entre las mujeres de todo el mundo. Narra que lleva aproximadamente 6 años en este temible proceso. Ha sido algo bien fuerte, pero a la vez me ha dado mucha fortaleza, me ha ayudado mucho en mi vida, porque la vida le cambia mucho a uno. Esta valiente guerrera cuenta que de una manera inesperada descubrió su padecimiento en el seno izquierdo. Estaba suapeando y resbalé. De repente, cuando paré de ahí, me comencé a tocar y empecé a sentir esa bolita que se me movía. Expone que a partir de entonces, sin demora, decidió ir al médico y tras la realización de una sonomamografía, recibió el triste y desalentador diagnóstico. Ahí detectaron un pequeño tumor y así me mandaron a hacer la biopsia y así todo eso, hasta que salió el cáncer. Inmediatamente me hicieron mis tratamientos, me dieron 30 radio, 16 quimio. Como ves, se me cayó todo el pelo, todo. Un proceso de casi 2 años en mi cuerpo. Fue bien fuerte. La señora Juana Fermina Ovalle, de 50 años, lleva los últimos 4 luchando con este enemigo silente luego de haberse realizado un chequeo rutinario donde recibió el diagnóstico de un grado 2 de cáncer en el seno izquierdo. Asegura que desde ese instante sintió que el mundo se le derrumbó. Le pedí a Dios que me diera la fuerza para seguir adelante con esto, porque realmente creo que para ninguna de nosotras que estamos batallando con esta horrible enfermedad ha sido fácil para aceptarlo. A mí me dieron primero la cirugía, luego me dieron 6 quimio y 28 radio. Hoy, con un ánimo admirable, describe lo que significó la pérdida de su cabellera y cejas. Yo me miraba en el espejo y yo decía, eso no era nada, yo sé que eso va a pasar. Lo que me sentía a veces media molesta era con las personas cuando pasaban por el lado, que se quedaban mirando y me decían, saben que esto es un proceso. La precursora de esta idea de apoyo a mujeres que padecen o han superado este mortal padecimiento, describe su grata experiencia de casi un mes. Muy emotiva, muy buena, porque me llaman emocionadas, a veces no se lo creen, entonces, ¿qué te digo? Y cuando las atiendo aquí, son personas que hasta han llorado de la emoción, de verdad que es un trabajo muy bonito, muy bonito. O sea, es una experiencia que vale la pena vivirla. Yudelkis Ortiz Nicasio también ha sufrido los estragos del cáncer de mama. Cuando tú te miras al espejo y te ves algo diferente en tu cuerpo y de ahí tú vas al médico, el último diagnóstico que tú quieres que te den es usted tiene cáncer, que no es nada fácil. ¿Cómo dolorosa describe su peregrinar en esta lucha? Primero me dieron 8 quimio, 4 roja y 4 blanca, como le dicen. De ahí entonces la doctora me mandó a donde mi otra oncóloga y ahí ella me operó. Me extirparon la mama izquierda completa. Entonces de ahí, después de ese proceso, después que me fue la sanación, entonces me dieron 28 radios. Perdí todo el pelo, perdí las cejas, incluso yo perdí hasta las pestañas. Yesenia
Con el desbordante cariño y vocación de servicio que le caracteriza desde el pasado día primero, está recibiendo a todas estas aguerridas mujeres que desean realizarse este gratuito proceso cosmetológico. Yo lo único que les pido es una autorización de su oncólogo. Visiblemente felices, lucen cada una de ellas al ver el cambio en sus rostros. Estoy muy contenta, muy feliz. Cada vez me veo al espejo y no tengo que estar maquillándome las cejas, que eso es un proceso también. Porque realmente con las cejas hechas uno se siente mucho mejor. Ya yo me levanto, me miro al espejo, me veo maquillada. Me siento como estoy ahora mismo, súper emocionada, porque eso era, esto del microblading, como ella me lo hizo, eso es algo que yo nunca pensé que me lo iba a hacer, porque eso es un proceso muy caro. Yesenia Báez desea continuar viendo esos rostros de alegría, por lo que para el próximo año desea expandir el proyecto. Voy a incluir no solamente las cejas, sino la micropigmentación de aureolas, porque como tú sabes, las personas que son operadas de cáncer de mamas, por lo general las aureolas ya no las quitan, entonces yo se la voy a pigmentar, se la voy a dibujar, también la corrección de cicatrices. Estos días que describe especiales, Yesenia Báez ha atendido 16 mujeres desinteresadamente con el objetivo de darles felicidad a estas guerreras que padecen o ya superaron el cáncer. En la próxima jornada, desea poder ayudar a un mayor número de ellas y hace un llamado para que otros profesionales se unan a esta noble causa. Una hermosa iniciativa que ayuda además a dar ánimos, entusiasmo y mucha esperanza a todas esas guerreras que se enfrentan con tanta valentía y tanto coraje a esa terrible enfermedad. De esta forma, señores, vamos a pausar nuevamente cuando regresemos en Zona 5. Prótesis en 3D, un proyecto que beneficia a personas con discapacidad. Y la estremecedora historia de un maniquí que supuestamente cobra vida y asusta a las personas. Ya volvemos con Zona 5. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros en Zona 5. El Instituto Tecnológico de las Américas ha iniciado un proyecto sumamente interesante que permite fabricar, diseñar y aportar a personas de escasos recursos prótesis que son fabricadas a través de un proyecto que se llama ProScanner 3D. Se trata de una iniciativa con un altísimo impacto tanto en el sistema de salud como en las condiciones de vida de las personas que se benefician de estas prótesis. Olinda Payano estuvo en el ITLA y nos cuenta más sobre esta iniciativa. Elvis Velázquez cuenta que a los 12 años sufrió un terrible accidente mientras se encontraba en las afueras de su vivienda. Posteriormente fue trasladado al hospital Darío Contreras. Eso fue un accidente automovilístico. Yo estaba jugando en la esquina de mi casa a la edad de 12 años. Un desaprensivo se subió a la acera donde yo estaba y me pasó por encima una camioneta. Explica que durante 2 años los médicos estuvieron tratando de reconstruir su pierna derecha.
Sin embargo, tenía una peligrosa bacteria en el hueso. La solución era amputársela. Le dije al médico, ¿usted me jura que yo puedo caminar? Sí, con una prótesis. Y ok, perfecto. Amputé la pierna entonces. Entonces de ahí en adelante, a los 14 años, cuando me amputaron mi pierna, le di gracias a Dios que dame una nueva oportunidad para yo hacer mi vida normal. El joven de 32 años cuenta que desde entonces empezó a utilizar prótesis tradicionales para movilizarse. Es mediante una compañera de trabajo que recibió la noticia de que en el Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, habían puesto en marcha el proyecto Protoescáner 3D, que consiste en el diseño, fabricación, colocación y seguimiento rutinario de prótesis transtibial, transfemoral y de mano. La que yo tengo anteriormente me está afectando a la columna y como tengo unos gastos muy elevados, no podía costear el gasto de esa prótesis. Entonces fui uno de los nominados y cuando me vieron acá, se me escanearon. Yo de una vez tuve una aceptación rápida en yo comenzar a caminar con mi prótesis nueva. Este proyecto Protescáner 3D surge en una alianza que hubo con lo que es el CAI, el MESID y el Instituto Tecnológico de las Américas en la investigación y elaboración de lo que son las prótesis en 3D. Una tecnología que en la República Dominicana aún no ha llegado, no se ha instalado y que somos pioneros en lanzarla. Es una iniciativa única en el país. El rector del ITLA, Omar Méndez, explica que se busca beneficiar a personas que han sufrido amputaciones, ya sea por accidentes o enfermedades, para que puedan integrarse de manera productiva a la sociedad. Una visión en apoyo e impulso del señor presidente de la República, Luis Abinader, que ha querido en una acción obviamente humanitaria a muchas personas que por enfermedad aguda o por un accidente también tuvieron algún tipo de amputación, sea ya de pie, de brazo, devolverle de nuevo lo que es la estabilidad emocional, inclusive poder insertarse laboralmente. Nosotros empezamos con un escaneo 3D, es un dispositivo que nos permite escanear el muñón de la persona donde se ha realizado la amputación, que puede ser por debajo de la rodilla o por encima de la rodilla. El ingeniero Pedro Castro asegura que mediante el escaneo de la persona podrán tener un tamaño preciso y adecuado a la necesidad de cada paciente. Eso nos permite tener y realizar un modelado 3D de las dimensiones correctas y precisas del muñón del paciente, de forma tal que el socket pues le quede a la medida, no le quede ni muy grande ni muy pequeño y no se haga de manera, digamos, artesanal, sino que se haga con mucha precisión. Afirman que el material ligero en el que se imprime el muñón, o sea, la base que se instala en la parte amputada, permite que la movilidad sea más fácil. El material que estamos utilizando actualmente es el TOF PLA, que es un polímero, un biomaterial, bioplástico, de mucha calidad, que nos permite pues, utilizarlo en los sockets de la prótesis con mucha eficiencia, de manera tal que le sea cómodo al paciente y de mucha durabilidad. Vamos a devolverle la confianza y la seguridad en sí misma a las personas que están atravesando este tipo de situación, porque le va a permitir insertarse a su vida cotidiana, le va a devolver esa confianza en sí mismo, van a poder volver a estudiar, a trabajar, a ser entes productivos, que es lo que la sociedad necesita. Puntualizan que entre las ventajas que tienen las prótesis 3D se encuentran la rapidez en la fabricación, el tipo de material liviano y más resistente que las tradicionales, pero sobre todo que mediante este programa serán gratuitas para los usuarios del Seguro Nacional de Salud, SENASA. La principal ventaja es que es gratis, ¿verdad? Y la segunda ventaja es el tipo de tecnología. Es una tecnología en 3D, es un escaneo que vamos a ver un breve procesito, ¿verdad? Un ejemplo que quisimos traer acá de cómo se hace el proceso. Un breve escaneo de la parte bien que está todavía funcionando bien del paciente, se escanea, lo que garantiza que en un 98-99% va a tener prácticamente la semejanza de su pie, de su pierna, que tiene todavía la movilidad, ¿verdad? La ventaja de estas prótesis que se adaptan a tu muñón, es decir, tiene mayor balanceo, es decir, no te causa, es decir, como vértigo para tú dominarla,
son excelentes, diría yo. Los interesados deben ser evaluados por médicos del Hospital Militar Dr. Ramón de Lara. Neuri Gómez, vicerectora y encargada del programa, asegura que con esta iniciativa cuentan con 5 impresoras, por lo que podrán beneficiar un gran número de personas. Nosotros con este proyecto vamos a lograr su inserción a la vida laboral, a sus actividades cotidianas. Es un proyecto social muy bonito y muy innovador y sobre todo aplicando la tecnología a problemas reales. Aunque han realizado unas 20 prótesis, la apertura oficial será a partir de enero de 2022. Pero desde ahora, todas las personas que necesiten una prótesis pueden inscribirse a través de la página web de la institución. Ya a partir de enero se abren las puertas de que todas las personas que tengan esta problemática puedan aplicar mediante la página oficial del ITLA, que es itla.edu.do. itla.edu.do, busca el TAP o el botón protoescáner, le da, ve los requisitos, dominicano, tener más de un año con una amputación para darle la prioridad a aquellas personas que tienen más tiempo. El ITLA es una institución de capacitación para jóvenes en áreas tecnológicas. Con este programa Protoescáner 3D podrán aplicar la tecnología en uno de los proyectos más importantes que ha impulsado esta organización, porque se logrará cambiar la vida de cientos de personas de escasos recursos que tienen limitaciones por amputaciones de algunas de sus extremidades. Ojalá el ITLA siga desarrollando este tipo de iniciativas que no solamente tienen mucho valor tecnológico, sino que además impactan la calidad de vida de tanta gente. De esta forma, señores, vamos a pausar nuevamente cuando regresemos en Zona 5. La estremecedora historia de un maniquí que supuestamente cobra vida y asusta a las personas. Y patrullaje por cuadrante, la nueva técnica que pretende implementar la policía para disminuir el crimen y los actos delictivos. Ya volvemos con Zona 5. Aquí estamos de regreso, gracias por seguir con Zona 5 y a continuación vamos con nuestra zona internacional donde vamos a ver la historia de un maniquí que mantiene aterrados a los habitantes de Chihuahua, México, porque supuestamente cobra vida. Según las versiones, este maniquí pertenecía a la hija de una propietaria de una tienda de vestidos de novia que falleció justo el día en que iba a casarse al altar. Lo vemos en nuestra zona internacional. En un segundo, ese movimiento llena de miedo a quienes lo ven. El maniquí parece que sigue con la mirada a quien graba. Aquí lo mostramos de nuevo. Es Pascualita, la figura principal por décadas en esta tienda de vestidos en Chihuahua. Cuenta la leyenda que la hija de la dueña murió rumbo al altar, y fue tal el dolor que la madre la embalsamó y convirtió en su maniquí principal para tenerla eternamente. La figura es tan real que da la impresión de tener huellas digitales y parece envejecer con el tiempo. Ahora su cabello presenta canas y hasta le crecen las uñas. Se dice que pasea por las noches en la tienda y que escoge el vestido más bonito y aparece con el vestido más bello.
aseguran que la persona que compra el vestido que lleva puesto recibirá algo más. Dice que no alcanzó a llegar al altar y pues que ella les da suerte a las novias. El vestido de Pascualita, el que ella lleva puesto, si alguna novia se lo pone, es un amuleto para que viva toda su vida en matrimonio feliz. Por eso, la imagen se volvió como un patrimonio para los chihuahuenses. Y la curiosidad de venir a ver, aquí estoy, no lo encuentro. Esa misma curiosidad atrajo a decenas de personas a tratar de corroborar si su maniquí preferido era el mismo o si lo habían cambiado. Una leyenda va pasando de generación en generación, se le va agregando. Hay gente que la ama muchísimo, la quieren mucho los chihuahuenses, vienen y le traen serenata. Verdad o no, es un lugar obligatorio para visitar en Chihuahua, porque justo ahora recibe mantenimiento nuevamente. Y en unos días volverá a aparecer en el aparador que ha sido suyo, y que sin importar el paso del tiempo, mantiene una espeluznante leyenda. Y de esa forma vamos a una última pausa cuando regresemos con Zona 5. Patrullaje por cuadrante, la nueva técnica que pretende implementar la policía para disminuir el crimen y los actos delictivos. Ya volvemos con Zona 5. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros en Zona 5. Vamos con nuestra zona especial, donde hoy vamos a ver la nueva propuesta del recién designado director de la policía. Se llama Patrullaje por Cuadrante, que pretende dividir todas las áreas del país en unidades geográficas para asignar una cantidad mínima de agentes que serán los encargados de mantener la seguridad en esos cuadrantes. Se trata de una de las primeras iniciativas en medio de la crisis que ha vivido la Policía Nacional como institución y que precisamente llevó a la designación de un nuevo director de esta entidad. Vamos a ver la historia a continuación con Abraham Marmolejos. A raíz del aumento de los actos delictivos en la República Dominicana, las autoridades han anunciado la implementación de algunas medidas para garantizar la seguridad de la población, entre ellas, una técnica denominada patrullaje por cuadrante. Esta es una metodología de servicio que tiene como objetivo principal que los agentes del orden, que la Policía Nacional, sea un ente social que esté trabajando de la mano con la comunidad, de una real y verdadera proximidad. El método consiste en dividir en unidades mínimas un espacio geográfico para asignarlo a una determinada cantidad de agentes, que serán los responsables de la seguridad y persecución de delitos en la referida zona. La medida se ha implementado ya en varios países con un resultado positivo, como lo explica el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira. Este modelo se adopta en la República Dominicana por lo efectivo que la efectividad que ha tenido en otras naciones. Colombia es un referente y otras del área, debido a que el policía tiene una mayor proximidad. Además, esta medida se emplea para generar mayor confianza con los ciudadanos, ya que los agentes trabajan directamente de la mano con la comunidad.
El patrullaje por cuadrante es una técnica que se implementó desde hace muchos años en las policías de los países más avanzados del mundo para eficientizar la labor de los agentes policiales y sobre todo para crear una cercanía con la ciudadanía. El especialista en seguridad ciudadana Daniel Pou manifiesta que en la actualidad el patrullaje policial en la República Dominicana es deficiente y carece de estrategias. Aquí vemos que una patrulla de la policía sale a dar vueltas, no tiene contacto con el ciudadano, toma las calles que considera más convenientes para ellos, por lo general son las arterias principales, y pues sale a quemar combustible. Y eso es lo que se llama patrullaje en República Dominicana. El experto también sostiene que con esta técnica habrá un control estricto sobre los uniformados. Hay control de velocidad, control de paradas. Cuando una patrulla se detiene más de 10 minutos en un punto, se le exige un reporte inmediato de lo que ha motivado que esa patrulla pues haga esa pausa en ese lugar. Según explica el exsubdirector de la Policía Nacional, Alejandro Dipré Sierra, no es la primera vez que se implementa el patrullaje por cuadrante en el país. Durante la gestión del mayor general Manuel Elpidio Castro Castillo, se llevó a cabo un proyecto similar, pero no se desarrolló de manera correcta, debido a que no se tomaron en cuenta algunos elementos esenciales para su prosperidad. Esa técnica aquí no es nueva. Lo que aquí cuando se inició en gestiones pasadas, se inició pero se inició incompleta. Hay levantamientos que no se hicieron, por ejemplo, lo del tráfico, la cantidad de comercio, esas son cosas que hay que tomarlo en cuenta. Diego Pesqueira además cuenta que se suministrarán flotas de teléfonos celulares a los principales representantes de las comunidades para comunicarse directamente con la patrulla encargada del cuadrante, lo que haría posible que al momento de producirse una eventualidad, los agentes puedan asistir de inmediato. Pero para llevar a cabo esta propuesta, todos coinciden en que es necesaria una formación constante en los uniformados. Recuerde que esto lleva todo un proceso de transformación, de educación a cada uno de los miembros de la Policía Nacional. El policía, los policías tienen que estar formados para mantener cierto contacto con la ciudadanía del sector, permanente. Hay que decir que no tan solo se requiere tecnología. El capital humano tiene que ser robustecido. Pero Daniel Pou considera que los policías participantes en el patrullaje por cuadrante deben asumir otra cultura en cuanto a la parte operativa. No es que tengan temor porque lo estén vigilando, es que asuman como valor de función profesional los protocolos que se establecen en ese tipo de patrullaje. La gran ola de crímenes que se ha generado en el país y el cuestionable comportamiento de algunos oficiales incidieron en la designación de un nuevo director de la Policía Nacional. Y ahora en la iniciativa de implementar el patrullaje por cuadrante, que promete recuperar la confianza de la sociedad en los miembros de la institución del orden. Esperemos que esta técnica anunciada sea una real solución para mitigar la delincuencia que tanto ha azotado a la sociedad dominicana. Esperemos que realmente esta medida, así como todas las demás que fueron anunciadas por el presidente de la República y que deberán implementarse como parte de una reforma policial, puedan ser efectivas. Ya la población está hastiada, ya se han estado presentando en manos de agentes de la Policía Nacional, pero también la forma en que la delincuencia sigue arropando a muchos sectores del país. Esperemos que esta y las demás medidas dejen resultados en el corto plazo.
De esta forma, señores, llegamos al final de esta entrega. Gracias a todos por la sintonía. En pantalla nuestros números de contacto, teléfonos, correos, redes sociales, todos para que se pongan en contacto con nosotros y permitan que Zona 5 siga siendo una voz para todos los dominicanos. Hasta aquí la entrega. Soy Laura Castellanos. Los invito a que sigan en sintonía con el Grupo Telemicro. Nos vemos aquí mismo el próximo sábado. Zona 5, investigación y sentido humano es de Telemicro.